Hola, muy buenas a todos, soy Genjito, aquí estamos en un nuevo directo, no, en un nuevo vídeo, perdón, es que estaba pensando en que iba a abrir directo ahora, ¿vale? Bueno, estamos en un nuevo vídeo. Vamos a darle a Navegate, ¿no? Que tenemos la horda ya aquí cerquita, ¿no? Venga, vamos a ir preparándolo todo. Bueno, lo dejemos exactamente, como veis, está exactamente donde lo dejemos, clavado. No he tocado nada, no, de hecho estoy grabando los seguidos, ¿vale? Para ustedes de un intervalo de 3 días, pero lo estoy haciendo los seguidos, pues más que nada para aprovechar, ¿no?, las ganas, ¿vale? Porque siempre no se tienen ganas de hacer estas cosas, pero bueno, se hacen, al final se hacen, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues como decíamos, estábamos por aquí, teníamos el esguince, pero al esguince le quedaba nada, ¿no? Me quedaba 1 minuto, ¿vale? Teníamos algún puntillo, ¿vale? Sí. Vale, estamos mirando aquí el tema. ¿Qué hacemos ahora, tío? La armadura. La ligereza al pack mule. No, pack mule no. Minero. Cool crushing. Stay down. Un headshot. Vamos a subirle un poquillo. Deberíamos subir un poquillo el atributo de fortitud para darle un poquillo más de vida al bicho este o estamina. Estamos capados por el tema de la rotura del tobillo. Ahora se nos quitará. Pues vamos a comprar uno de estos de agilidad. 128 de comida, vale. Y como digo, esto se me va a quitar ahora. En 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Vale, bueno, pues entonces esto se nos quitará ahora también. A ver, perdón. Ya está, ya se nos ha quitado. No sabía estar, no sabía reseteado. Y nada, a pasar la horda aquí arriba. No tenemos linterna, ¿vale? Aquí pues no hay zombie, porque ya lo limpiemos. Estaría bonito que hubiera zombie aquí, entonces no vea qué lío. Esto ya está todo limpio. Así que, uy. Pasado. Me subí a la mesa, ¿no? Bueno, pues como digo, ya lo tenemos todo preparado, las 9 menos 10. Pues nada, a ver qué tal la horda, ¿no? A ver, lo único es eso, que no vamos a ver mucho, nada más que con la luz de la motillo, que no es mucho. Podemos subirle un poquito más la gama, pero es que ya va a ser una barbaridad, ¿no? A ver, vamos a ponerle un 80. Bueno, sí, así mismo un poco mejor. Basta que va. Ya no. Bueno, venga, sí, así mismo, ¿no? Vale, tenemos aquí una escapatoria en caso de que. Por aquí no van a subir, está claro. Pero mira, aquí podríamos incluso preparar una segunda. Por si se pone la cosa, tengo que subir, yo qué sé. Lo que pasa es que os digo algo. Como me tiren. Vamos a fabricar unas cuantas de madera. Vale. Vamos a fabricar unas cuantas estructurillas estas. Porque como me tiren la estructura que la van a tirar, seguramente, mira, lo que podemos hacer es mejorarla un poquitín. Aunque esto no le va a valer de mucho. No le vale de mucho. Además, no, sí, me traigo la llave inglesa. Esto es que no va a valer de mucho. Esto no va a valer de mucho. No sé, ¿no? Para darle un poquillo de estabilidad. Sí. Venga. Vamos a. Tampoco si la madera la hemos conseguido en un momento. La horda está ya mismo aquí. A ver si por lo menos podemos reforzar las tres primeras filas, que son las que normalmente caen antes. Lo importante es eso, que el zombie no le diera aquí. Si el zombie no le diera aquí, pues eso sería un punto a nuestro favor. Lo que pasa es que el zombie se la repampinfla. Es su único acceso, pero ellos golpean ahí ricamente. A ver cómo estamos de madera. Sí, tenemos. Madera, sí, ahí no hay problema. Son 4 lo que cuesta mejorar.
Joder. Tiene que tener el cuello partido ahora mismo. Imagínatelo ahora una foto. Si hubiera alguien conmigo jugando, me hiciera una foto, ahora mismo tendría el cuello partido. Vamos a mejorar un poquito así. Y vamos a darle una segunda tier a la segunda fila. A la primera, segunda y tercera fila. La plantita. Graciosa. Tercera. ¿Cómo estamos de madera? Sí, tenemos también. Vale, y ahora tenemos hierro. Vale, los costadillos estos que van a sufrir más. Y ya está, ya ni más hierro. Ya no hay hierro, ya no hay nada. Vale. Pues mira, esta venda me la voy a poner. Se me suba el healing a tope. Y nada, ya no se puede hacer más nada. Bueno, se puede mejorar la rampa, por ejemplo, a madera. Mira, aquí teníamos un poquito de hierro. Podemos quitar esto y poner esto y hacer así. Buah, es una locura. No. Sí. Bien, bien. Eso sí. Eso sí. Ya el siguiente no, pero ese sí. Ese sí me gusta que esté roto. Y esto. Hago así. Ahí. Perfecto. Perfecto. Vale. Muy bien. Esto está bien. Me gusta cómo ha quedado. Vale, ahora venimos aquí y cogemos otro poquito de hierro de esta. ¿Qué hora es? Y 48. Ya cae. Vale. Vale, quitamos de aquí, ponemos llave inglesa y nos vamos. 52 ya, no se puede hacer tontería. Vamos a ir subiendo y mejorando. Vale, ya ni más. Madera y madera. Y nos vamos. Y esto lo quitamos. Y esto lo quitamos. Y esto lo podemos reparar. Vale, pues listo. Vamos a poner aquí dos o tres estructuras para que no puedan saltar. Y vamos a quitarnos esto. Y ponernos la bendita. No la tenemos puesta, ¿no? Vale, el pico. Los costes en molotov. Vale. Vale. O vale. Ya le están dando por ahí. ¿Cómo? Pero bueno. No me he dado cuenta, pero ahí parece que había una escalera. Ahí parece que había una escalera. Vamos a quitar esto. Para que no puedan subir.
Había algo ahí. No, va a la tos para allá y para acá. Qué rollo, ¿no? Oye, por una parte está muy bien, ¿eh? Porque son una pila de puntos, ¿eh? Oye, pues no. Esto. Hombre, es que está claro que ellos pueden. Ahora ya me muevo por un lado para otro. La traigo otra vez. Voy a esperar a que sean más. Voy a esperar a que sean más. No, ve. Y le tiro de nuevo la botella. Venga, 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 dos para allá y ahora dos para acá. Venga, dos para allá y ahora dos para acá. Venga, 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 juntitos, juntitos. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Es que hay algunos más rápidos, ¿eh? ¡Qué gracioso! ¡Qué simpático esto! Oye, pues mira, te digo, esto no lo había yo pensado, ¿eh? Han muerto unos cuantos, ¿eh? ¡Oh, qué arte! Oye, no pensaba yo gastar tanta flecha, pero al final voy a tener que gastar unas cuantas, ¿eh? Pero bueno, pero son puntitos, ¿vale? Que me estoy hinchando. Pues nada, esta se va a llamar la Horda del Vaivén. Van cayendo, van cayendo. Van cayendo, nada más me he traído. Me tenía que haber traído más cócteles molotov, ahora que pienso, tío. Me llego a traer 15 cócteles molotov, tío, y me pego un triunfo aquí exagerado, bien. Porque yo aquí con las flechas de acero. Uy, ya no tengo estamina, vale, voy ya. Vamos a ir despacito. O vamos a ir corriendo. Vamos a recuperarnos. Ahora podemos correr otra vez. Ya mismo estoy preparando otra botella, ¿eh? Ya ve que sí, anda que no. Ya mismo ya. Oh, esa vez me he quemado yo. Ya te voy a beber. ¿Qué ha pasado? Coño. Han subido. Me voy. Han roto ahí. Han roto, tío. ¿Por aquí han subido ellos? Sí. Bueno, pues nada. Tendremos que seguir corriendo en la moto porque ya se ha ido toda la mierda. Tenemos tamina, no hay problema. Así que vamos a jugar con la moto y ya está. Perro. Perro ya no me gusta. A ver, por eso no me gusta. Porque ahora me tengo que parar y curarme. No, los perros son cabrones, ¿eh? A ver, podría subir de nuevo a mi estructura. Voy a intentarlo. A ver cómo está
La apuesta está bien, podría intentarlo. A ver, ¿y qué es lo que, por dónde suben ellos? Voy a ir a mirarlo. A ver por dónde suben. Coño. Mira, esto ya no flecha. Claro. No lo he pillado. Otra vez me estoy desangrando. Qué cabrón, el perro. Me hace el desangrado andando y todo. Vale, paramos y me pongo una de estas. Venga, vamos a ver. Me dispara un poquito. Yo quiero. Otra vez. No me vas a matar, cabrón. No te voy a dejar yo que me mate, pero el susto bien que me lo da, ¿eh? Otra vez. Ese hombre es propenso a hacerme sangrados, ¿eh? Venga, vamos a pegarle a esta. Tenemos 95 cartuchos, está bien. Mira el grupo que viene por ahí. Bien, 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 bien. Combatí con la primera arma en la calle, pues no está mal. Uy, se me ha escapado. No sé dónde está. Otro perro. A la mierda el perro. Vámonos para la moto. Mira estos dos perros aquí retratados. Retratados, zanqueados. Venga, ahí con el arco. Esta que se cree muy rápida. Otro perro. La pena no tener más cócteles molotov. Pero es que no tengo ni aquí ni en la caja. Que es el problema. Si yo tuviera cócteles molotov en la caza, iba a la caza a por ellos. Me voy a ir, me voy a llegar a ver. Porque son puntos, tío. Y me da pena, bien. Todos esos puntos perderlos. Me van a estar siguiendo. Creo que no hay, ¿eh? No recuerdo bien. Tengo fe, bebe líquido. Lo raro es que no me ha infectado el perro, ¿eh? Eso sí que es raro. Bueno, vamos para la caza. Podríamos haber hecho al revés. Pero bueno, da igual. Bueno, pues la horda es un poco movida, ¿no? Es que no me he dado cuenta de la escalera, tío. Hay que ver, ¿eh? Qué gamba, ¿eh? De novato ahí, de noob. De noob. Yo cuando he visto de subir por ahí todos los zombies, digo, ¿esto qué es? No, ¿esto qué es? Buah, valiente gamba. Pero bueno, eso es lo que tiene el juego este, que te da sorpresa. Me tendría que tomar. No, no me puedo tomar nada todavía hasta que no se me acabe lo de. Lo del tema este, ¿vale? Ahora sí puedo ya girar, sí, aquí ya puedo girar para la casa. Yo creo que no tengo más cócteles en Molotov. Creo que no, ¿eh? Pero bueno, vamos a mirar. La estructura mía, unos golpes soporta. O sea, hasta que coja yo los cócteles y me vaya, creo que me va a dar tiempo. Digo yo, vamos a ver. Voy a dejar la moto por aquí cerquita. Lo más cerquita posible. Vaya horda. Ahí, venga, bájate. A ver. Vamos a mirar a ver si tuviéramos cócteles en armas y munición. Ni uno. No tenemos cócteles en molotov. No podemos pelear. No tenemos cócteles en molotov, no podemos pelear.
que no tenemos. No tenemos, no podemos pelear, tío. Es un rollo, pero es así. Es un rollo, tío. No tener cócteles molotov eso. Lo tenemos que hacer para la siguiente orden, cócteles molotov, ¿eh? Podría haber cogido los materiales y hacerlo, pero eso ya va a ser demasiado. Lo raro es eso que no me han cogido el agro. Cócteles molotov, a ver. Que falta cócteles, ¿no? Falta aceite, claro. El aceite lo ha gastado. En kit de reparación. ¿Y dónde está la horda? La horda vendrá por ahí lejos corriendo. Y hasta que no lleguen a mí, pues estarán. Si hemos hecho la horda aquí, ellos me han seguido por aquí, pues irán por aquí más o menos, por mitad del campo. Estarán llegando ya. Bueno, pues como digo, una putada, tío, no haber tenido material. Y lo de la escalera ha sido una jugada. A ver si nos vamos para allá y le damos con el pico a las dos primeras, podríamos volver. Sí, vamos a intentarlo. Nos vamos a volver para allá. Voy a intentar darle con el pico a las dos primeras. A ver cómo. Eso no tiene mucha durabilidad tampoco, las escaleras esas. Son de hierro, pero no tienen mucha durabilidad. Y si me consigo subir, puedo seguir matando zombies, tío. Si sigue la horda, claro. Si no se ha roto la horda. ¿Dónde voy? Por aquí. Bueno, lo mismo es. La misma mierda. Tengo que ir ahora para arriba, para el norte. Bueno, vamos a ver. ¿Qué puede pasar? La verdad es que puede ser que sea una de las hordas más cutres de la vida. Bueno, hay en otras que me he quedado arriba y no he hecho nada tampoco. Los zombies, pues, deberían de estar por aquí. Si no se han quedado durmientes allí. Deberían de estar por aquí. Pero no veo a nadie. Ellos me han seguido. Un poco, te siguen hasta que desaparecen. A ver, muy bien. Sí, muy bien. Gasolina hay. Flechas tenemos. Cócteles molotov es una pena. Si llegamos a tener más cócteles molotov, nos hartamos de punto, tío. Tenía que haber hecho por lo menos 4 o 5 cócteles molotov más, tío. Me cago en la madre. Eso ha sido un fallo, tío. Pero es lo que. Lo ves, mira, estoy escuchando zombies por aquí. Sí, no lo ve, por aquí están los zombies. Y por ahí va la horda. ¿Dónde estaba la horda? A ver. Se ha quedado aquí, se ha quedado aquí la horda. Bueno, vamos a ver si puedo romper las escaleras. ¡Uah! Tengo muy cerca. Los tengo muy cerca. Yo sé que está aquí. Sé que está ahí aquí. Pero lo voy a intentar. A ver, yo creo que ya por ahí no pueden subir, ¿eh? Los voy a llevar un poquillo. Yo creo que ya por ahí no pueden subir. Voy a intentar subir por aquí por la rampa. No, vea, tío, están todos aquí, tío. A ver si se quieren venir para acá. Veniros para acá un poquito, que yo tenga sitio para subir. Venga, venga, vamos. Veniros para acá. Vámonos. Espero que salga bien. ¡Oh! He llegado. He llegado. A la mierda. Ya por ahí no deberían de poder subir. Y ahora menos. A la mierda. Ya no deberían de poder subir. Esperemos que no haya otra escalera por ahí. Vale, ahora ya sí me puedo quedar aquí tranquilito. Y que los zombies hagan lo que quieran. Esto. Quitamos aquí.
y lo ponemos aquí. Ahí. Es que han roto aquí, vaya puta, ¿eh? Habían roto aquí, ¿eh? Claro, habían roto ahí y ya podían subir. Ya está, yo creo que ya no pueden subir. Ya pueden estar liándola por ahí, pero ya no pueden subir. Yo me pondría aquí para traerlo. Venga, me voy a poner aquí para traerlo y darle unos cuantos flechacitos. No, ¡oh, ve qué flechazo le da en la frente! Por intentar saltar. Y yo creo que esta estructura evita de que puedan llegar aquí. Incluso si pongo otro, mejor. Pongo otra. A ver, espérate. Y yo creo que van a seguir viniendo aquí, sí. No llega. Lo que no sé es que se vaya picando. Se quedan un poco ahí, ¿eh? Oye, pues ahora me alegro de haber mejorado eso. Vale. Ajá. No vale para nada, pisa. Vale. Lo entiendo. Aquí tiene que haber otra. Pero bueno, ya parece que se acaba la horda. Sí, ya parece que se acaba la horda. Así que recogemos flechita. Y tío, al final hemos salido victoriosos. Oye, al final hemos ganado, bien. Al final no han podido. Se han cargado el Krakabú como era de esperar, pero mira, eso está bugueado. ¿Esto qué es? Uy, está bugueado. Desbugueate. Vale. Desbugueate. Desbugueate. Ahí. Bueno, pues ya está. Acabó la horda. Pues mira, al final no ha sido tan desastrosa como yo esperaba. He tenido que volver y hacer un par de cositas raras. Pero bueno, al final, mira, hemos llegado aquí a sano y salvo, como digo yo. Son las 1:39, ya no hay horda, no la hemos cargado. Pero cargárnosla, ¿eh? No queda ni uno ya. No queda ni uno, oye. A ver qué punto, ¿no? ¿Esto qué es? Ah. Bueno, pues nada, de lujo, ¿no? ¿No te parece? Perfecto. Esto daba papel, creo.
Es que esto ya no va a respawnear. Y si coño, respawnea, pues aparece entero. No dentro de la caja, sino aparece la caja también y todo. Bueno, pues nada, ya esto ya. Bueno, han pegado fuerte, ¿eh? Esto quedaba. Madera, ¿no? Y experiencia. Ya está. Se acabó la horda. Perfecto. Pues nada. Pues nos podemos ir tranquilamente ya para caza. Vamos a coger todos los de estos que podamos. Ahora mismo no estamos como para desrochar. No estamos para desrochar y lo primero que hago es tirarlo todo, ¿eh? Vale, da igual. Bueno, vamos a ver la motillo. Y nos vamos. Acabó la horda. Bueno, ha estado bien, ¿no? Ahora vamos a tirar por aquí campo otra vez. Hace una horda cortita, no ha sido muy intensa. Hombre, hay que comprender que lo tenemos. Esto está, no está en demente, ya lo dije, que esto está. Que para mí que lo tenía. No sé si era en guerrero o en superviviente, pero en demente no está, ¿vale? Y lo que sí está no está tampoco a 32, ¿vale? Está a 24 zombies. Pero vamos, que está fuerte, que está fuerte. Esta horda también está fuerte. En la primera también, claro, del Vanilla. Y tampoco, no, no estoy liando nada para ir a la caza. Voy a tener que tirar por todas las montañas. No tenía que haber hecho esto, tío. Tenía que haber tirado por la carretera. Vamos a tirar por la carretera, tío. Esto es una mierda. Y, tío, ha estado guay. Hace una hordita entretenida. He tenido que correr para allá, para acá. Me han dado unos cuantos cocotazos. Pero como tenemos healing, hemos subido de nivel unos cuantos, ¿no? Dos puntitos. Pues mira, dos puntitos que me voy a permitir. Me voy a subir el atributo de fuerza. Sí. El atributo de fuerza. ¿Y qué me queda para el siguiente? Nah. Me queda nada. Me quedan tres zombies. Tres zombies me quedan para el siguiente nivel. Vale. Bueno. Estaba bien. No la voy a parar la partida. Porque como la pare se reinicia la horda. Pero bueno. El vídeo le queda un poquito todavía. Lo vamos a. Vamos a ir a la casita. Vamos a ir a soltar las cosillas y esto. Y ya. Hoy. Será un poquito a lo mejor más corto el vídeo, pero es también por eso, porque no es la horda, ¿no? Y yo quería hacerla así, ¿no? Que se, por lo menos se viera, ¿no? Lo que pasa es eso, que no la quiero parar porque se va a reiniciar y por lo menos pues quiero estar hasta las 4 de la mañana para que no se reinicie, vamos, más que nada. Aquí en la moto no había nada, ¿no? Vamos a mirar. Creo que no. No, no hay nada. Vale, los repair kit. Que los vamos a dejar ahí. La luz me da igual porque no se gasta. Y bueno, vamos a soltar aquí en el hornito esto. Esto y esto para quemarlo. Aquí a útiles. Vamos a soltar esto. Esto, el papel. Y ya está, ahora nos venimos aquí, no, ahí no, aquí. Y soltamos el huevo, la carne podría. Y ya está. Y ahora nos venimos aquí y soltamos la tela. No me he olvidado soltar aquí los huesos. Vamos a soltar la munición. Vamos a soltar esto y esto. No, esto no, esto me lo quedo. Esto y eso. Ahora tengo pocas flechas de acero, pero bueno, no estoy usando muchas tampoco. Esto que siempre va conmigo. Esto que vamos a bebernos algo. Esto que nos vamos a poner uno. Vamos a botiquín, un momentillo. Medicina, medicina. Vamos a cargarnos con benditas de esas. Hay que hacer más. Vamos a soltar esto y vamos a soltar el esteroide. Y la pluma aquí. Y la pala en herramienta. Que no sé para qué me la he llevado, por cierto. Y los vasos. Aquí.
Y me falta que soltar las estructuras. Las estructuras que las tengo aquí en herramienta, vale. Pues aquí. Balas hemos gastado unos cuantos cartuchos, pero tampoco tanto. Lo que más hemos usado ha sido flechas. Hemos gastado unas 70, 80 flechas, no hemos gastado tampoco más. Está bien, ¿no? Esto lo vamos a quitar de encima también. Porque esto ya no lo necesito. Ahí, hemos usado una, está bien. Llevamos 9 de eso, llevamos vendas, 10, ¿vale? Vamos a poner aquí el pico. Y es que ahora mismo armas no tenemos. Las armas que tenemos son estas, tenemos que ir a lootear. Tenemos que ir a lootear porque no tenemos, ¿vale? Y la comida está bien. Podemos comer una latilla y recuperar hub. Mira, vamos a hacer zinc también. Vamos a hacer un par de huevos. Vamos. Esto queda 15. Vamos a hacer un par de huevos con tocino. Que duran nada, dura nada. Guardamos. Vale, soltamos aquí la lata, inútiles. Paramos esto. Dos, uno, listo. Lo cogemos y listo. Eso ya está listo. En el horno tenemos piedra que la vamos a ir quemando. Vamos a ir quemando piedra. 900 y 800 y pico. Vamos a poner ahí eso de momento. Y eso, para que se vaya quemando la piedra. Bueno, tanto no. Eso sí. Ahí. Se vaya quemando. Y en el horno soltamos eso. Vale. Esto lo podemos ir quemando. Y el plomo también. Un momentillo la piedra. Quemamos esto. Y el plomo. Las cosillas hay que ir haciéndolas, aunque sea poca material y eso, pero hay que ir quemándolo para ir quitando cositas del medio. Porque si no, ¿para qué lo cogemos, no? Si no lo quemamos. Ay, la ambulancia. Vale, bueno, pues ya tenemos también un poquito de hierro. Tenemos que picar un poquito de hierro. Tenemos que esperar hasta las 4 para que amanezca. Así que a ver si. Bueno, tenemos la pala aquí. Tenemos que empezar una mina. Y yo tenía pensado una mina, empezar una mina ahí enfrente. Allí mismo. ¿Acordáis, no? De que me puse a quitar. Que me puse a quitar las piedras de la montaña, ¿os acordáis, no? Pues esa zona de ahí quiero yo empezar una mina. Porque debajo de la caza no me gusta porque el tema de la estabilidad ha cambiado. Y no me fío de que se me caiga la caza encima. Así que yo tenía por aquí, vale, que había quitado piedras, no me acuerdo exactamente dónde, pero por aquí, ¿no? No, bueno, ese como ha pasado. No me acuerdo por dónde exactamente, porque es que ahora realmente no veo un pijo, ¿vale? Pero era por aquí que habíamos quitado piedras. Aquí no me acuerdo dónde, tío. No veo, es que no veo nada, tío. Me tenía que haber traído la linterna. Que habíamos quitado piedras del suelo, ¿os acordáis, no? Y que debajo, pues seguramente habrá minas. Pero no los veo. Es que no veo nada, es que no veo nada. Supongo que ustedes tampoco veréis mucho. Bueno, esperaremos que amanezca y cuando amanezca os podemos traer la linterna en un momento dado. Es que no veo nada, tío. Y por lo menos darle el primer picazo. Oh, espérate, vamos a hacer una cosa, que allí también me hubiera gustado hacerla. Y aquí no es mala idea empezarla. Por ejemplo, aquí, mira, ¿no lo ves? Este territorio, esto de aquí. Esto es, ¿no lo ves? Aquí es. Era aquí donde me vine. A lo mejor era aquí y estoy diciendo que allí y era aquí. Vale, aquí tenemos para empezar una minita, ¿vale? Que quiero hacer un buquetito ya aquí guay y sacar material.
Aquí dice que hay promo, o sea que seguramente promo hay por aquí cerca. Ahora ya que tenemos la pala con unos cuantos mobs, pues por lo menos podemos empezar porque es que necesito material. Sin material no se puede. ¿Vale? Así que va, empezaremos la mina aquí. Haremos aquí un buquete más o menos parejo. Ahora colocaremos unos river frames para tener una referencia de dónde estamos. Ahí. Y empezaremos a escarbar para abajo. Bueno, más bien que para abajo, de lado. Porque ahora mismo con la... O esto es arenita y plomo. Aquí habrá plomo aquí debajo, seguro. Pero hay que bajar, ya sabéis. Arcilla, que me viene muy bien también para quemar. El tema de la estamina, que está chungo. No veo nada, ¿eh? Ustedes veréis poco también, yo lo sé. Pero es que no vea, tío. Espérate, mira, voy a hacer una fotillo allí al... Y bueno, la horda por lo menos ya está pasando. Coño, la horda ya por lo menos parece que está rebotado, ¿no? Ya he dicho, la horda está aquí, aún sigue viva. No, no queda nada de la horda, ya está extinguida, es decir, extinguida. Vamos a bajar hasta la capa de piedra, ya sabéis, como siempre hago, bajo hasta la capa de piedra y a partir de ahí buscamos. Aquí haremos, no sé, una escalerita, ya veremos, ¿vale? Para no quedarnos atajados. A ver, ¿tengo madera? Sí, escalera, a ver. Escaleras de madera, haz 20. Vamos a ponerlo así de momento. Para yo empezar ya desde aquí. Desde aquí. No, desde aquí, no, desde aquí. Desde ahí. Ahí la primera ya. Ahí. 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 Y ya está, ya empieza a bajar. Perfecto. Ahora pondré aquí una estructurita de madera y todo eso para yo entenderme. What? No le dé a la estructura, hombre. Vale. Bajaré un poquito. Ya está ahí la capa de piedra, vale. Y amanece. ¡Ay, qué alegría! Bueno, familia. Pues yo por lo menos ya quería llegar hasta este punto, ¿vale? No veo cómo amanece, viejo, qué alegría. Ya salió la luna de sangre. Oh, vale. Bueno, pues quería llegar hasta este punto, ya os digo, aquí voy a poner a hacer una pequeña minita, ¿vale? Lo haré poco a poco, pero aquí vamos a hacer una minita. A ver, otra milla, a ver. Llanuras no hay, ¿no? No, a ver, tierra normal, arena. ¿Se puede hacer arena? ¿Se puede fabricar? Sí, puedo fabricar tres de arena. Vale, y a ver, receta. No, no, suerte, hombre. Ah, por soltarlo, por hacer arena. A ver, receta. Adoquines, superficie forestal. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Esto no lo quiero yo para nada. Pero bueno, ya que la tenemos, la usaremos. Ahí. Y ahora la superficie forestal, que me va a salir en un poco tiempo. La pondremos al fin aquí para que esté estable esto. Poco a poco lo iremos colocando ahí. Aquí haremos una estructura. Vamos a hacer, no sé, 20, venga, 20 estructuritas. Estamos esto de aquí. Esto lo vamos a seguir poniendo. Así, así. Así, así, así. Vale, poco a poco. Vale, vamos a hacer algunas más. Vamos a hacer 11 más. Vale, mientras que estas las ponemos aquí así, para hacer como un pequeño, ¿no?, refugio. Ponemos aquí. Ya ponemos aquí. Ya aquí, aquí. 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 Y una cosita, es un refugio ahí pequeñito. Tampoco, ya os digo, no. No quiero hacerlo aquí.
Uf, ya os digo, no quiero aquí ahora una construcción épica, pero sí que algo que esté un poco protegida por si acaso alguna, ¿no? Alguna sorpresa, que siempre las hay. Vamos a ver, vamos a mirar aquí dentro cómo va esto. Vale, aquí ponemos una, aquí ponemos otra. Y allí podemos poner una. Y incluso aquí otra, y ahí otra, ahí otra. Y ya está, ¿no? Está cerrado por arriba. No, pero le pongo esto aquí, y esto aquí. Y listo. ¿Vale? Y ahora hago así. Esto lo quito de aquí, esto lo pongo aquí. Y ahora, pim, pam, pum. Listo. Listo. Bueno, voy a cerrar aquí. Vamos a hacer un par de ellos más. Una y dos. Ya está. Ya está. ¿Vale? A ver si aquí que entra esto lo pongo. Ahí. Vale, así mismo. Ya os digo, si es para... Ya sabéis lo que os digo, ¿no? Es para que esté un poquito cerrado. Ahí. A ver. Perfecto. Perfecto, vale, pues ya está eso. Ahí es donde estará nuestra mina. Nuestra siguiente mina será aquí. Lo vamos a proteger un poquito. Al final he dicho de que iba a ser más corto el vídeo, pero al final la ocasión más largo. Pero no pasa nada. Me gusta también hacer las cosas medio medio, ¿no? Que tenga algo de contenido el vídeo, ¿vale? Porque es que realmente la horda ha sido un poco rara. Un poquillo rara, por no decir súper extraña. Pero bueno. Hemos sobrevivido, que ha sido lo importante, no lo han matado. Ya está, esto ya queda cerrado. ¿No hay madera? Ah. No hay madera. Ya está. Suficiente. Listo. ¿Vale? Está un poquillo cutre, pero bueno, ya sabéis que esto es lo que hay. Esto hacemos así. Receta. Tal, 3. Vale. Pues nada. Ya, como digo, aquí se va a empezar la construcción de la minilla esta, ¿vale? Aquí yo haré, pues eso, una minita. Esto está cerrado. Perfecto, ya está todo cerrado por aquí, por los lados, papá. Bueno, pueden venir fácilmente a entrar porque esto es madera podrida, pero bueno. Ya tenemos una posible mina. Y nada. Hoy, tironcito que te crió. Vamos a bajar la gama que está en el cielo. Oh, ahora ya mejor, mejor, mejor. Venga, aquí metemos. Este está quemando piedra. Pues subimos un poquito la piedra y metemos arcilla. Vale, tenemos plomo, que también está bien. Son 7 segundos, vamos a meterlo. Y nada. Family, ya sabéis. Muchísimas gracias a todos, tío. Como siempre digo, por estar siguiendo esta serie, ¿vale? Que por lo menos hay gente que la ve y eso pues es suficiente para que yo la siga subiendo, ¿vale? Y vale, y muchas gracias, de verdad, lo agradezco de corazón porque es lo que me anima realmente a seguir subiendo cositas, porque pff, si no lo vierais, de verdad que acabaría por dejar de subir nada, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo me va bien, ¿vale? Me gusta lo que estoy haciendo y veo que por lo menos hay alguien que viene a verlo. Que con eso yo pues me conformo, ¿vale? Ahora mismo me conformo. Así que nada, muchísimas gracias a todos, como siempre digo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo o directito, ¿vale? Con Jejito. Venga, gente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.